el gorupo, le dicen. Pues le dicen a su papá. Lo conozco porque iba a trabajar conmigo a las huertas hace como 15 años. En ese tiempo era guapo, estaba muy joven, todavía no se tapaba la cara. Pues es que él fumaba mucho y como que por un tiempo a otro se dio... Pues no le gustó trabajar. Lo llevaron a trabajar, lo pusimos a cortar guayaba a las 11 de la mañana y ya casi acababa de pelar los guayabos, pura guayaba chiquita. Y sabe que a él le va 100 pesos y se me va ahorita. Pues yo nada más lo veo que anda por aquí, pero no es nada de grosero. Y platica con nosotros, ¿verdad? Tratamos de ayudarlo y casi nunca quiere que lo ayudemos. Así como lo ves que se viste, yo no he visto una persona tan orgullosa como ese muchacho. Porque él no acepta nada. Él si le das una torta... No te la quieres. Yo a veces le digo, tenga 20 pesos para que vaya y compre algo así, 50 o de perdido 10, pues dice, no quiere y no quiere. Y viene mucho, viene a tirarme la basura y todo eso. No acepta también dinero de nadie. Porque yo le digo, ten para que te compres, no, luego vengo y nada quiere. Vente y duerme afuera en el atrio. O en la placita. Y se mete al templo a misa y a dormir porque tiene sueño. Por aquí duerme, por ahí en algún puesto se mete y duerme. Quiero conectarme, fíjate, traer mis párpados bien infladitos así, mis pestañitas con volumen, ¿no? Los ojos firmes bien, pero me da vergüenza que me los viera la gente y me ponía lentes. ¿Pero por qué? ¿Por qué te da vergüenza? No sé, no me convencía. Sí, le digo, a ver, destápate la cara. Dice, no. Y no quiere. Así que sé, con eso de la monita. Con la monita. Monita ya no. Olvidarme de ella, eso en el vino, la borrachera. Empecé la borrachera, luego la monta, luego la coca, cristal y probando de todo. Le traje todo. Lo que me gustó, que duró como mucho tiempo, fue el aerosol. El tubito aerosol, le echaban garras. Siempre me llevaba playeras blancas. Pues para, otra mona, ¿verdad? Para no tener malos prejuicios. Bien limpio, porque sí, anda lavado de la cara, lava su ropa, o sea, anda bañadito. No, nunca lo hueles, que huela mugre. Él es pintor, sabe pintar bien. Ah, ¿sí? Uh-huh. Nada más que no ejerce su profesión, no la ejerció. Ah. Pero él hace unos de la Virgen de Guadalupe idéntica. Así anda, y dicen que tiene su mamá. Yo, ¿sabes qué? Al último, o sea, sí me ponía bien loco, pero ¿sabes qué? Como ya no me llevaban a la cárcel, empecé a volar para el monte. Hasta allá llegaba y no te agarraba. Pues sí. Por eso es que te quedabas en el río, ¿verdad? Sí, pero más antes, ahí fue cuando empecé a llegar para acá, pero nunca venía para acá, además compraba aquello y volaba para los cerros, para las huertas. Allá atrás de la iglesia. Pone unos plásticos y allí lleva agua y se baña y lava su ropa en la seca en la noche y en la mañana, pues ya. Y ayer, cuando llegaron ahí me acababa de bañar. Ahí mismo donde me vieron, ahí me acababa de echar un baño, puse el plástico. Y es que esto es deprisa, pero no me voy ahí porque está muy cerca de la gente, okay. Retiradito de la gente o en la madrugada, aparentemente. A veces, digo, mejor en la madrugada, allá cuando me ganen el día, pero lo malo que dicen, no te bañas. Porque ando todo el día activo y no me ven bañar. Digo, pues es que me baño la madrugada para que no me vean. Mucha gente como que les da miedo. Como está tan tapado, al verlo, sus perdidos no saben ni qué va a hacer, ni qué. Pero ya la gente que lo conoce, pues lo ve normal. Como que sí se asustan por verlo tapado. Entonces nada más así como que lo ven feo, pero no, él nada más se agacha y se va. Los niños chiquitos pasan y se quedan viéndolo. Aquí viene de repente sin cubrebocas. Y nada más se le ve el bigotillo, lo tiene como Cantinflas, así el grupo de estos, digo, nada más. A mí nunca me ha dicho, nunca me ha comentado nada de que haya tenido novias. Que sí está acuerdo, o sea, tú le hablas con él, te platica bien, o sea, no sé en qué aspecto él se tape, la verdad. Es un buen muchacho. Que no le tengan miedo, o sea, más bien que le pregunten algo y para que vean que les contesta bien, y no, pues es muy agradable. Que no es una persona ofensiva ni grosera,
platica normalmente. Pertenece a Calvillo y no hace mal a nadie.